Oggi a Che Cose Tenerife parliamo di educazione ai bambini ambientale. Riprenderò questa seduta insieme a voi. Así como muy bruto, a veces podemos comer los pescados con caca de bebé. No en biodegradarse, sino en degradarse, en descomponerse en el mar, 450 años. Ellas se hicieron grandes, muy grandes, tuvieron hijos y nietos y bisnietos, y ese pañal sigue ahí. 450 años tarda un pañal en degradarse. ¿Ustedes creen que si pueden ver a alguien que, bueno, y un plástico, una bolsa, que estamos muy acostumbrados a verlo en las playas, que una persona llega y dice, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, sí pasa? ¿Qué pasa? Pues que el plástico tarda 500 años en degradarse. Una bolsa de plástico tarda 500. Y esto que tenemos aquí, cuando se acerquen luego a ver esta montaña de basura en el mar que tenemos, les voy a enseñar algo más también. A ver, ¿qué nos va a enseñar Virginia? Esto, que estamos todos acostumbrados a comprar las latitas de refresco que vienen con esto, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se pone aquí en estos plásticos? ¿Qué es? Cerveza, ¿qué más? La de refresco, ¿no? Bien, pues esto es una trampa también para las tortugas, sobre todo. Y tarda en degradarse en el mar 500 años. Durante 500 años esto es una trampa en el mar. Pues imagínate, ¿qué le puede pasar a una tortuga si se traba con esto su aleta? Oh, ay, mira, espérate, que por aquí creo que tenemos una tortuga. También puede pasar que se encuentre con un plástico y se lo coma, porque ¿saben cuál es la comida favorita de las tortugas? No. ¿Saben lo que son las aguavivas o las medusas? No. Sí, las medusas. Bien, pues a las tortugas les encantan las aguavivas, y cuando ven plásticos en el agua las confunden y se las comen. También se quedan enganchadas en las redes y luego con estas anillas que les estaba hablando de refresco, pasa a menudo que se les engancha en las aletas y en la cabeza. Y se va al fondo. Niño, mira, ¿no te importa, por favor, y recoges la caquita de tu perro, que es tuya? ¿Qué es lo que sucede si no lo haces? ¿Y por qué? ¿Por qué voy a recoger yo la caca de mi perro? Porque el perro es tuyo. Francesco Gallori, perché cos'è Tenerife? Abbiamo dato che tipo di educazione fanno qui a Tenerife. Per tutti i particolari in descrizione troverete le informazioni di questa attività. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento educativo nell'ambito dell'ecologia. Ciao.